El número de pacientes COVID que dará la prensa de aquí a cuando salga el comunicado, a día de hoy son 49, es decir, 44 son convencionales están en, y 5 están ingresados en UCI. Son cifras que se mantienen estables desde que hace 35 días se abrieron las fronteras, se abrieron las comunidades autónomas y, sin embargo, la cifra de ingresos hospitalarios se mantiene estable en toda la comunidad autónoma. Estamos hablando de un volumen de 49 ingresos por causa COVID en una población de 8.500.000 habitantes. Los PCR positivos declarados son 78 de ayer domingo, 78, es decir, hacemos una media de 5.000 PCR diarios, de los cuales 78 han salido positivos, que son a los que se le hace toda la trazabilidad. Y en los últimos números fallecidos, 1.448, que ello es la parte más dolorosa de toda esta pandemia, es el volumen de fallecidos, sobre todo en la fase álgida de finales de marzo, que fue durísimo, y las primeras dos semanas de abril. Y actualmente tenemos un volumen de 34 brotes, todos controlados, todos en mi investigación, muchos en investigación, otros en control, pero todos bastante bien, con una trazabilidad bastante bien hecha, y 22 brotes de ellos ya están superados. Superados significa que ya no hay ninguna posibilidad de contagio y todos los PCR han salido negativos y se le considera ya como brote extinguido.